quebrando su celular. How you feel, George? Happy. Good. Mira para allá, George. Mira esa montaña con casas. Qué lindo, qué lindo. Juanito, lo que te perdiste, varón. Qué lindo, qué lindo. Y para acá está el mar. Damas y caballeros, esta área es una área de gente con buena condición económica. En esta isla luego se ve por estas casas, en esta isla, es una isla de hecho, como pueden ver. Estamos en un lugar donde hay muchas islas, está lleno de islas. San Francisco es un lugar lleno de islas. Allá está la ciudad principal, allá donde ven mi dedo, está la ciudad principal. Estamos a 2 horas de aquí, 2 horas de distancia, aunque se ve cerca, pero no, tenemos que cruzar por todo ese río. Y como pueden ver de este lado, miren las montañas, todas son montañas, son cerros, montes. Y llena de casas, y miren cómo se ve tan lindo aquí, se ve hermoso, miren nada más. Aquí sí podría decirse que debe ser caro, se ve que es una clase alta por las casas son muy lujosas, son casas muy grandes también. Here we are, on the other side of the island in San Francisco, behind the Golden Gate, which is situated right there. Of course, we are behind this mountain, so we can't really see it right now. So we're going to drive around the island until we cross to the other side and get to the city. So it's going to be an amazing trip. De este lado aquí, miren, tenemos a Jorge Oliveira. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Jorge? I'm feeling very good. That's good. How people are actually trying to put on their masks because of afraid that I'm going to get them sick. So here we are. Welcome to San Francisco. Welcome to San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. So we can see the houses here, that people live comfortably, people live here, they have to actually have money, because we just spoke to a gentleman who works here, who lives here, and he says one regular rent here is about $3,000 a month, so you can expect to pay that. It's very similar to New York prices, but it made it same as New York. Damas y caballeros, es el mismo precio que usted paga un apartamento en Manhattan. De hecho, Manhattan es más caro que aquí, porque aquí usted encuentra un apartamento por $3,000. En el centro de Manhattan, lo que es Central Park, Bryant Park, de 6,000, 10,000 para arriba, no menos que 10,000. No menos que $10,000 en Manhattan. O sea, en Manhattan de por sí siempre va a ser más caro, porque es la ciudad, la capital del mundo, la gran manzana, el centro financiero mundial, entonces siempre va a ser más caro. Pero lógico, miren todas estas islas hermosas, bellas, chulas, guapas. ¿Cómo están islas hermosas? Que desgraciadamente en un futuro, según los científicos de Estados Unidos, en un futuro todo esto va a desaparecer. Gracias, no gracias, pero desgraciadamente por causa de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés, esa corteza terrestre, esas placas tectónicas
se están chocando entre sí, así, pero despacito. Despacito, pero en realidad para nosotros nos sentimos fuertes. Entonces, todas estas hermosas casas que ven aquí, miren, vean, estas islas están, según los científicos, esperando que van a desaparecer, desgraciadamente. Va a ser una catástrofe mundial. Pero no les quiero hablar de eso, ¿verdad? Yo no soy científica y no quiero dañarles el video. Pues están pasando bien. Cosas bonitas. Miren esas casas hermosas. Miren esa casa de allá arriba. Sí, esas son mansiones. No les voy a agotar el día. No, no se van a morir ahora. No va a haber terremoto hoy. Va a haber de aquí unos años. ¿Qué hace 5 minutos? No, güey. Pero miren qué casas hermosas. Ahí hay un Un poquito, un sandwichito. Picadera, tú ves. Miren qué interesante esta casa. O sea, se está soportando la casa en la montaña. El ¿qué? Un 70% de la montaña. Pero hay un desvoladero, hay unas barras de fierro aquí. Miren, como pueden ver aquí. ¿Cómo no ver espacio para construir? Eso. Entonces hay unas barras gigantes de fierro que sostienen toda la estructura de esta residencia. Porque lógico, o sea, está situado sobre el cerro, sobre la montaña. Pero el voladero de la casa está con barras de fierro que abarcan hasta abajo. Miren qué interesante, ¿eh? Esto es San Francisco, o parte de lo que es San Francisco. Estas hermosas islas. Hermosísimas islas, de verdad que es hermoso, hermoso. De verdad que no nos arrepentimos de haber venido, al contrario, es lo mejor, miren nada más. Qué hermoso. Nosotros vamos a ir por allá vamos a ir de aquí un momento, por todas esas montañas que ustedes ven por ahí, y vamos a cruzar ese puente de allá para llegar a San Francisco, la ciudad, la digamos como la capital de San Francisco, el centro de San Francisco. El Jorge está emocionado, anda por ahí. Yo. I've always wanted to be here, so finally. ¿Algunas series de televisión que hayas visto grabados por estas montañas? Porque hay muchas series y muchas. ¿Puedes decir series, películas? Muchas películas. En lo que es estas áreas. Yo hice la película de punk. Okay. La película de punk fue filmada en islas así. Isolada. Okay. San Francisco. Tiene otras películas. Tiene muchas películas de los años 80, pero fue filmado aquí. The Bullet with Michael Caine. Bueno, fue filmado. The Bullet fue filmado en San Francisco. Qué bueno. También Fast and Furious. Oh, sí, parte de Fast and Furious. Yo no me acuerdo cuál episodio, pero fue filmado aquí. Y en Los Ángeles también. Y en Los Ángeles también. California. Todas esas películas fueron filmadas aquí. Antiguamente se filmaba mucho en San Francisco. Es una oportunidad increíble también. Mejor dicho. Miren para allá. Se ve que hay restaurantes, pero parece que está cerrado. O al menos es lo que se parece. Porque así se ve. Pero qué lindo, de verdad, qué lindo todo, ¿vio? Qué lindo todo, qué lindo todo. Ok, entonces no están en forma así. This is one typical neighborhood in San Francisco, and in one island, the bays in the islands. And as you can see, the houses are built on top of the mountains, which makes it seem so interesting, peculiar. And the mist. A lady here says that there's always a mist around the bridge, so it keeps the bays cool. Yep, she says that fog is always there.
So it's perfect. It's beautiful. Unbelievable. Here and somebody parked an old Chevrolet from 76, from 1976, and this is right in California. And these guys, this car has won prizes in festivals of old type of cars. It's a beautiful classic, all original.